ganador de México y del mundo. Estamos de nuevo con aquí en San Antipán, y así es como se vive una de las fiestas más grandes e importantes de este pueblo. ¡Esta toma! Ahí viene el Tastuan Coyote por el cerro de la Reina. Va a entrevistar personajes de su cuna alfarera. Él trae su máscara de arte, botas negras, palo y capote, invitando al vasallaje, a la cultura y el mito de eso. ¡Échale el Tastuan Coyote! ¡Ay, ay, ay! Ahí viene el Tastuan Coyote, ya retumba y las caquemas. ¡Eso! Se oye la techimaca ser desde el cerro de la Reina. Para tener buen gusto, buen valor. Ajá. Es el Tastuan Coyote, peluca, palo y capote. Es el Tastuan Coyote. ¡Urrimero! Es el Tastuan Coyote, todo el mundo lo conoce. Es el Tastuan Coyote. ¿Cuál y o no cuál? En sus tradiciones contará. Vasallaje de Tonalá, de México y el mundo. Estamos en una nueva transmisión de Tastuan y Arte. Ya se despide el coyote, da media vuelta con su garrote. No se descuida poquito, porque un varazo me le pone. ¡Ay, escaquema! ¡Monterrey! ¡Maestro, cómo está! Bien, 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 usted. ¡Perfecto! ¡Gracias por la invitación, maná! A ver, aquí se están preparando. Estamos preparándonos para la corrida de 13 de agosto, que ya está en el coloquio completo. Ustedes pueden ver, pues, son muchos integrantes. Está el Rey, está la Perra, están los Santos Santiago, que es el mismo que festejan ahí en Tonalá. Cajames. Y hoy estamos de fiesta, completamente, ¿verdad? Hoy empieza la fiesta, son 3 días, 13, 14 y 15, en la plaza de San Antipán. El 15 de agosto es el día grande para nosotros. Eso, el día de la Virgen de la Asunción. Día de la Virgen de la Asunción, aquí en San Antipán. Maestro, ¿cuál es su nombre? Edgar. Con mucho gusto, soy Moro. ¿Usted es el Moro? Es correcto. ¿Qué papel le toca hacer al Moro? El Moro es el que lo lleva, es el que lo está guiando a donde va a ser la batalla, aquí okay. En el capitán. Yo tengo que ir con el rostro cubierto, con el sombrero, tengo que llevar un escudo con el machete, y yo soy el que escoge a quién va a ser Moro la pelea. ¿Cuántas dones toca la pelea con el Santo Santiago? Es una labor importante, maestro, claro. Demasiado importante, ¿por qué? Porque hay que estar al pendiente de que todo vaya en orden, pues. Así es. Maestro, pues muchas gracias por esta invitación. El día de hoy nosotros vamos a estar grabando esta cobertura especial desde que se están preparando aquí ustedes y empieza su jugada a las 5. A las 4 de la tarde ahorita. Muy bien, salen el recorrido. Salimos el recorrido, hacemos como ustedes la caminata, salimos a las 3 y media. Ok. Para estar ahí a la plaza de San Antipán a las 4 de la tarde. Y que empiece el ruedo. Que empiece la jugada y ahí se quema. ¡Ahí se quema el toro! Muchas gracias, maestro. A ver, estamos al día de hoy con mi compañero Juan Pablo. Oye, amigo Juan Pablo, ¿qué se siente el estar presente un día como hoy aquí en San Antipán? Mucha felicidad, orgullo, porque es una fiesta que esperamos todo el año y pues hay que dar lo máximo, para todo, para la gente, para la Virgen y pues mucha fe. Oye, ¿te cuento a ti desempeñar algún papel? Tastuan. ¿Llamado Tastuan? Sí. ¿Cuántos años hablando de Tastuan, amigo? Como unos 9 años, más o menos. ¡Vamos a hacerlo!
Oye, me regala un año más, pero ¿cómo se siente vivir esta fiesta y celebrarme? No, oh, pues si le dijera, siento muy bonito, también siento muy bonito, la verdad. Imagínense mis amigos, a mis hermanos, cada año estamos para mí. ¿Cuántos años participando, amigo Chorro, platico de la gente? Tengo 27, 25 años. ¿Cuánto de los dos? Fíjense nada más la historia de vida de la amiga Chorro. Y ahí nada más quería que me confundí. A ver, se paga la máscara, vamos a ver la máscara que hizo la gran artesana Lulú Manales. Siempre llorando, mira el perro, ángulo. Y amiga, tú, que es mi primera tarde. Ella fue la que me hizo cada año, por ahí que me hace las máscaras. Ella tiene una máscara que me hizo la gran artesana Lulú Manales. Aquí me está corriendo. Amigo, muchas gracias, vamos a estar aquí. Gracias, gracias por venir. Es un caso de calidad. Igual que ya está el radio. Aquí vamos a estar. Vale. Vamos a dejar de hacer esta cobertura. ¿Cómo andamos, amigo? Buen día, aquí al 100. Andamos aquí en donde está el inicio del 13 de agosto. ¡La Escaquema! ¡Escaquema! ¿Cómo no tienes tu nombre, amigo? ¡Fernando Cadena! ¡Oye, Fernando! ¿Cuántos años participando? ¡Llevo 7 años! ¿Cuántos años tienes? ¡Tengo 22 años! ¡No, pues empezaste jovencito! ¡Sí, sí! ¡Oye, ¿y qué se siente estar aquí presente, señorita? La adrenalina, el gusto, que gracias a la Virgencita nos llevó este, nos llevó este día. Esta mañana es la tradición de esta fiesta. Oye, amigos, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir aquí en esta cobertura especial. Bien, más allá, Cle, el día de hoy estamos aquí con una compañerita. Amiga, ¿cuál es tu nombre? Kenia. Oye, Kenia, ¿tú participas en los tatuanes? No. Nomás una vez. ¿Nomás una vez? ¿Este año vas a participar? Sí, eso. Oye, ¿y qué sientes tú al salir de tatuán? Chido. ¿Sientes muy chido? A ver, ¿cómo van los tatuanes? A ver si sientes. No, hombre, pues sí, ya está bien preparada. Oye, amiga, un saludo a las personas que te están viendo. ¿A quién le quieres mandar saludo? A todos. A todos, un saludo. Y un fuerte Iscaquema, ¿eh? Seguimos nosotros desde Salatitán, Jalisco. Iscaquema. Pues allá que estamos nosotros a punto de iniciar este recorrido para comenzar con la fiesta de Salatitán. Y antes de iniciar, quiero preguntarle a mi compañero, ¿cuál es su nombre? Hey, amigo, usted es parte importante de los tatuajes, se sabe parte del coloquio. Sí. ¿Quiere comentarnos un poquito de lo que usted dice? Sí. Buen clemente, buen clemente, pero no comentar tatuajes, ya está quema. Buen animal, buen tatuaje, ya está quema. Eso, amigo, muy bien. Oiga, ¿qué siente usted de participar en esta danza? Muy bien, amigo. Bueno, pues muchas gracias por su entrevista. Y nosotros lo vamos a estar viendo en la fiesta. Ah, pues muchas gracias. Choque la doble vez. Un gran amigo que va a aparecer en los próximos videos. ¡Sale pues y Escaquema! Coyote.
Ciudad de Panamá, México y el mundo. Seguimos en este reportaje especial y me encuentro con el Santiago Marcos. Hoy venido Marcos, ¿cuántos años participando de Santiago? Con este son 6 años de consecutivo. ¿Cuántos de San Santiago? ¿Usted fue pastrón o solamente así de Santiago? Fue 5 años pastrón. 5 años pastrón. ¿Y qué papel le gusta desempeñar más? El de Santiago tiene más responsabilidad. Oiga, ¿y usted cómo se prepara para realizar este papel año con ella? Mucha condición física, hay que estar yendo al gimnasio, estar preparándose mentalmente, también económicamente hay que estar preparado porque es el que más desempeña el papel y hay que aportar un poco más y estar listos para esta fecha. Híjole, pues entonces quiero decir que un compañero viene preparado y va a prometer buenos balazos a los danzantes. Adelante, sí va a ser. Eso es todo, nosotros seguimos en este reportaje especial. Así es como se vive esta tradición. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde Salatitlán y estamos a punto de comenzar con este recorrido. ¿Qué onda, cómo andas? ¿Ya listo? Listo. Pero ahora menos palabras. Más allá de Panamá, estamos a punto de iniciar con este recorrido. Amigo, ¿cómo se siente? Contento de vivir la tradición. Oiga, ¿a qué hora vamos a empezar nosotros? A las 4. A las 4 y estamos iniciando aquí, saliendo desde qué calle. De la calle Tres Saldana, vecino Barril. Muy bien, pues nosotros seguimos completamente en vivo transmitiendo de Panamá para México y en el mundo. Y el día de hoy desde Sabatita, Viesca, que así se vive una de las más grandes fiestas de Salatitlán en honor a la Virgen. Es que Alexis Vera, no puedo creerlo. Más adelante parecerá increíble, pero nos encontramos al compañero y gran futbolista de las Chivas, Alexis Vera, aquí en Salatitlán. Dejamos una foto del recuerdo aquí en este video. Vecina.
¡Es que quema! ¡Eso! ¡Te mandas a salir hoy! Así se vive una de las tradicionales fiestas aquí en Zapotitán. Estamos por comenzar esta corrida en honor a la Virgen y Santo Santiago. ¡Isca quema! Más del tamaño del tronco. Ahí está. Thank you.
como da inicio a esta jugada de tastones tradicionales aquí en Salatitán, en honor a la Virgen y también a Santo Santiago. Aquí en Salatitán, así es como estamos viviendo en estos momentos a los tastones de Salatitán. Este es el público, este es el nacional que nos sigue completamente en vivo. Nosotros nos despedimos de esta cápsula. Este fue el reportaje especial de Tastón y Arte el día de hoy con los tastones de Salatitán. ¡Esca tema!